plasmada en una infinidad de formas como casta, raza, género y tantos otros lugares donde se la encuentra, generadora de división entre la sociedad misma, en ocasiones causada y enfatizada por los de arriba, para favorecerse a ellos mismos, pasado, presente y ojalá que no futuro de nuestra especie.
portero conozco yo. Me deja las puertas abiertas, la llave la tengo y puedo abrir esta y sientas. Cuna de oro tengo yo, aunque no te todo esto solo. Estoy al pedo en mi pieza y se resuelven las cosas por debajo de la mesa. Historia repetida, somos cómplices de esta mentira. Hagamos la selección. Triste y miserable compasión. Historia repetida, somos cómplices de esta mentira. Hagamos la selección. Triste y miserable compasión. Estoy en la lista de espera. Entre otros papeles estoy, pero nunca, nunca soy la primera. Maldita corrupción, es un diluvio. Siempre atienden primero el suyo. A él precio le hacen. Todo, todo se vuelve turbio. Puertas abiertas me dejó, aunque me encargue de cerrarlas yo. Misma mierda impuesta por esta sociedad mal compuesta. Sobre el filo de la tela.
fenómeno multicausal que perjudica el bienestar de la población. Miedo, desconfianza, negligencia, corrupción, racismo, clasismo, entre muchas de sus razones. Disculpe, señor, usted debería garantizar un ente protector que hoy en día vacila. Aunque, antes de discutir con él, prefiero ser víctima y con esto juzgarlo a aquel que se hace cargo por sí mismo, sin saber que, por un abogado, terminará en el abismo. Y varios años entre paredes hablando consigo mismo. Visiones de un ideal se hacen cada vez más lejanas, donde la calma no se golpea, donde una vida no valga lo que vale un celular ni una billetera, donde no se pueda ofrecer plomo a cambio de plata. No estamos pidiendo una utopía, solo un mundo donde la justicia real sea en la corte y no en la vía. De la madrugada.
Muy buenas noches. Buen provecho y salud para todos. Bienvenidos. Continuamos nomás. Ellos reparten las cartas del truco mientras se cartean. Somos falsos ciegos ante esto. Estamos paralíticos porque lo sabemos y aún así no podemos hacer nada al respecto. Estás atado de pies y manos constantemente. Tu boca está destapada, solo hasta que digas algo que no les guste. Trae al consciente, lo pido por favor. Hablas con tu Dios esperando que haga algo. Sin embargo, esto, unos se llenan los bolsillos y otros pasan hambre. No estoy desmereciendo tus logros en un mundo que está lleno de ogros. Estoy gritando en la cara al malvado Robin Hood, quien le roba a los pobres para llenar otra caja fuerte de los ricos. Me emocioné demasiado. Mil disculpas. Pasa que realmente me molesta. Y hoy tengo la posibilidad que me escuchen. ¿Quién le sigue dando riendas sueltas a un jinete que no ama sus caballos? Cierto, fuimos nosotros. Está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo alguien más, cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara. Porque soy solo alguien más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para. Y unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío, mejor ni nacerlas de calor. Se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos. Y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. No, 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 no. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para. No para. Mm-hmm.
cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. No, yo veo el futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes y grandes y grandes novedades y el tiempo no para. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Tira su pedestal, en donde el
Tenemos una infinidad de definiciones, pero no tiene sentido explicar cada una. Nos vamos a conformar con el conocimiento popular para entenderlo. Aunque, irónicamente, estamos estereotipando la palabra. Si es que eso es posible, nos sirve para mostrar cómo este concepto refiere a imágenes mentales que construimos acerca de otros. Son esquemáticos, son simplificados, son simplemente reduccionistas. ¿Acaso quiénes somos para reducir a un otro? ¿Quiénes somos para reducir de antemano cómo tiene que actuar o ser ese otro? ¿Acaso quiénes somos para reducir a un otro? ¿Quiénes somos para reducir de antemano cómo tiene que actuar o ser ese otro? Desde que sí tal cual, o viene de tal cual, o cual lugar es de tal o cual manera, hasta que simplemente alguien usa anteojos, demos por sabido cómo es esa persona. Pero estas imágenes mentales tienen un plus, un extra. Son tan presentes en nuestras vidas que, más allá de aplicarlas a un otro, no las ponemos a nosotros mismos como una suerte de traje incómodo que no nos queda, pero que tenemos que relucir una sonrisa porque sí debemos hacerlo. Como una suerte de aforismo, el cual tenemos que aceptar para no ser sentenciados por el resto. Confundiste tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado. En tus palabras repetiste las que eran de otro. Aunque trates de verte sincero, sos un títere lleno de miedo. Na, 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 na. Quedaste callada, atrapada no ten tus palabras, que vendiste la tela de oro, se acabará.
siguiendo a las ballenas. Ya no te ahogas ni desesperas, esperando la luna llena para seguir la marea. Tocas fondo con ellas, aunque no sea sutil. Pronto te vas a arrepentir por miedo a sola fluir. Respiro. Respiro. Por dejar de lado el individualismo. Rojo el río que cubre nuestro cuerpo, pero de cálido solo queda el color. Azul el cielo que nos rodea, que pronto no podremos ver. Dicen que tiempo al tiempo. Dicen que el tiempo todo lo cura. Dale tiempo, dicen. Darle más tiempo de lo que ya le damos. Hablamos del tiempo como un poder curativo, pero lo verdaderamente importante es su poder destructivo. Pudriendo la fruta, volviendo monótonas las relaciones, llevándose a quienes queremos y a quienes queremos ser. Tic-tac,
ponete las pilas, porque se están volviendo efímeros tus días y eternos los peores de tu vida, dejándonos detenidos en una interminable hora pico, pero volviéndose volátil cuando encontramos el ritmo. Estrés matutino por dosis de cortisol y uno aún esperando su golpe de serotonina.
Y así pasaba esta propia composición de Argo, este tema que pasó llamado Un Segundo, que justamente es el nombre de este show que hoy presentamos juntos aquí para todos ustedes. Y ahora sí continuamos también relacionado con el tiempo, con la vida misma, esto que dice de esta manera. Diciendo que va a venir por mí y que no he vivido lo suficiente. Se escapa de las manos, se escapa de la mente. Ni con todo el dinero se puede comprar ni un segundo, ni la eternidad. No hay Dios que te salve ni una mano te dé. Fuerte puede correr. Y estoy harta de buscar 25 horas. No pienses que es miedo, no. Solo odio hay en mí. Porque vos te llevaste lo que más querías. Volviste efímeros mis días. Eternos los peores de mi vida. Yeah.
Y a veces se buscan más de 25 horas, ¿no? Por eso los chicos escribieron también esta canción que pasó. Y continuamos, continuamos nomás. ¿Continuamos? ¡Continuamos! ¡Eso es! Es compartir esta noche con ustedes y más aún hoy. Hoy que estamos aquí presentes, llenos de festejos, que estamos recibiendo buenas noticias y viviendo muy, muy grato momento con todos ustedes. Aquí mismo tengo un machete que pasó por el tema del rock. Miren, miren lo que es. Disculpen, es que la adrenalina de este género y más con la compañía de ustedes, ¡guau! Aquí tengo este machete porque los quiero hacer parte de estas noticias que son muy importantes para quienes emprendemos este camino, este anhelo tremendo, esta aventura que es la música, que es nuestra música, nuestros sonidos,
Y bueno, en esta oportunidad los sueños se han hecho uno mismo. Quienes me acompañan aquí y a quienes ustedes conocen, ellos son Argo. Los voy a mencionar más precisamente a ellos. Por ahí en las teclas se encuentra Juan Busato. Fuerte ese aplauso para él. En las cuerdas graves, aquí a mi izquierda, Peti, fuerte ese aplauso. Gracias, Peti. Aquí en la guitarra eléctrica, también de aquí de Villa Carlos Paz, él es Fabri Sassaroli. Y allí está él también, en batería. Le voy a pedir que se pare, que la gente lo vea. ¡Fede Gordo! Así es. Y esta noche se han sumado a Argo Ismael y Manuel de Córdoba Capital, allí en Los Caños. Y así es, gente linda. Yo recién decía que el sueño se ha hecho uno, se ha unificado, porque el año pasado pasábamos también por esta hermosa aventura que es hacer temporada en Villa Carlos Paz, y los chicos de Argo recibieron el premio Carlos como la mejor ejecución musical en vivo. Y yo, por mi parte, Marina González, también recibía un premio Carlos como la mejor cantante de la temporada femenina 2021. Y asimismo esos sueños, eso que logramos. Gracias. Se unieron dos personas maravillosas, a quienes agradezco, que son Fabián Gordo y Claudio Cés. Se unieron ahí en una reunión y dijeron: queremos que estén juntos. Y así es que hoy estamos presentando un segundo este show musical para todos ustedes. Fabián Gordo es la persona encargada de llevar adelante este grupo que es Argo, y Claudio Cés es mi productor, que también está conmigo en mi espectáculo cada martes por la noche, y quedan invitados a Corazonada. Y acá voy a dar las noticias que tengo anotadas, agradeciendo su presencia, por supuesto, y este momento tan importante, porque esta temporada 2022, Argo y Marina González, un segundo, hemos sido nominados a Mejor Ejecución Musical en Vivo, Mejor Show Musical y Mejor Sonido. Así es, para estos premios Carlos, y yo también con Corazonada, que es mi espectáculo folclórico musical que se lleva a cabo los martes aquí mismo a nivel 2, una vez más nominada como mejor cantante femenina de esta temporada 2022, así que estamos de festejo. Fuerte, fuerte ese aplauso. Qué alegría inmensa compartir con ustedes. Sé que tenemos colegas en la sala, a ver si hay luz en la sala. Sé que tenemos a familia, sé que tenemos amigos, gente que se suma por primera vez. Y por eso es que se disfruta tanto de este momento. Realmente agradezco a todo el gran equipo que es Nivel 2. Y voy a mencionar aquí, porque tengo parte del staff de Corazonada, que están allí. El productor de Corazonada, el asistente técnico, muchísimas gracias por estar. Hay otro colega, un gran cantor de un grupo que también está haciendo temporada y que también han sido nominados
como mejor grupo musical. Oh, estamos todos hoy aquí, Él es Leonardo Cuello, del grupo Vinales Folk. Muchas gracias por su presencia. Qué lindo, realmente. Nos hemos sumado todos y aquí estamos disfrutando y festejando. Nos toca ahora despedirnos. Muchísimas gracias a Eder, a Juanpi, que están en toda la asistencia técnica, en luces, en sonido. ¿Quién más está ahí? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos cada jueves. Recuerden que esto es Argo y Marina González, un segundo. Así se llama este show musical. Pueden buscarlos en las redes como Argo BCP, Marina González Cosquín, y ahí seguir toda nuestra movida que llevamos cada día adelante para todos ustedes. Nos vamos a despedir, decía yo, con esta canción y deseándoles que tengan bellísima vida, que la alegría siempre los acompañe y que nos encontremos muy, pero muy pronto. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mal Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. We'll be right back.
Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Hacemos otra? ¿Sí, no? Porque escuché que la gente decía que... ¿Otra? Pero por supuesto que sí, si parece, estamos aquí para hacer música, para disfrutar con ustedes. Y así, como hablamos de todo esto, que abarca este show, que abarca tantos puntos y problemáticas sociales, hay una palabra que con tan solo decirla o demostrar un gesto, cambia todo. Y esa palabra es el amor. El amor en cualquiera de sus caras. El amor a un niño, a un hijo, a un hermano, al padre, a la madre. El amor al prójimo. El amor en sí. Y hasta el amor que está ausente. Ese amor también nos da siempre una gota de esperanza. Así que esta noche también le vamos a cantar a ese amor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Culpable es mi corazón, haciendo tu camino.
Los analistas no pueden.